Cuando de carne se trata, la res ocupa un lugar privilegiado en la mesa de los mexicanos. Pero para algunos, se está convirtiendo en un verdadero lujo, con costos que llegan hasta los 150 pesos. Tengo bistec de 150 y retazo, lo que es carne para caldo, te cuesta 85 el kilo. Pues está subiendo, por lo mismo de que llueve, por las granjas, porque no hay muchos animales, entonces te suben el precio. Según los locatarios, el precio ha subido durante las dos últimas semanas y muy posiblemente lo seguirá haciendo. Son muchos factores, entre ellos el principal, los impuestos, te engañan que la carne tiene clenbuterol, o sea, son muchas cosas. La verdad, esperamos más que suba que baje. Sí, la verdad no creo que baje. Esto va a la alza, no es algo seguro. En el puerco sí es mucha variante, baja, sube, ¿sabes? Dependiendo. Aún así, las amas de casa acomodan las finanzas para consumir este producto un par de veces a la semana. En cantidad son como 3/4 de res. De dinero son como 80 pesos, creo, 100 por los 3/4 que compro siempre. Cada tercer día o por lo menos 3 veces a la semana compro de res. Pues 2 veces a la semana. Pues ahorita el bistec está en 130. Y el retazo está en 85. El día que me toque hacer res, pues 1 kilo de retazo y al siguiente pues 1 kilo de bistec. Hay quienes como ellas consumen carne de res con frecuencia. Sin embargo, otros la compran 1 o 2 veces al mes para algún momento especial, como una carne asada. Pero en todos los casos, las amas de casa hacen maravillas con este producto para que haya variedad en la mesa. E incluso nos dan algunas sugerencias para prepararla. Pues hay varios guisos que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, con el retazo se puede preparar adobo de res. Y ya con el bistec, pues milanesa empanizada. Chilatito, caldo de res en chile rojo. Así que opciones para cocinar no faltan. Y lo único que podría afectar los hábitos de consumo es precisamente el costo de este producto clave en la canasta básica. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda.